Hola amigos y amigas de Sin embargo al aire, los saluda Daniela Barragán en esta ocasión para hablarles sobre matrimonio infantil o mejor dicho, uniones tempranas. Este tipo de actos, pues lo que nos dicen los datos es que no son exclusivos de las zonas más pobres de México, ya que es en municipios conurbados en donde más se reportan este tipo de casos. Pero en ambas zonas, rurales y urbanas, las razones por las que se celebran este tipo de acuerdos son las mismas. Es toda esta serie de desventajas para niñas y adolescentes que son la parte de la población que más pobreza concentra. Y sí, es la pobreza, el no poder asistir a la escuela, el no tener asegurado el alimento del día, pero también tiene mucho peso el que México tiene una sociedad que ve a las niñas y adolescentes como objeto de consumo, de deseo y de reproducción. Platicamos con Juan Martín Pérez García, él es defensor de los derechos de la infancia y nos habla de primer punto sobre la situación en la que está México en estas uniones tempranas. Más de 237 mil niñas de 12 a 17 años en 2020 reportaron estar en unión con alguien. Generalmente en estos datos la diferencia de edad es significativa. Y efectivamente los municipios que tienen el mayor predominio son León, Guanajuato, Ciudad Juárez, Ecatepec, Estado de México, Puebla. Lo que hay que diferenciar de lo que se ha denunciado en el último tiempo como matrimonios arreglados o venta de niñas en las comunidades originarias es algo documentado, es un hecho, sucede. Y es parte, digamos, de esta misma lógica. El contexto en el que esto se da es una sociedad profundamente machista que sigue viendo a las niñas y a las chicas adolescentes como objetos de propiedad, objetos de deseo y, en consecuencia, objetos de reproducción también, ¿no? Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que los municipios con más casos de embarazos infantiles derivados de uniones tempranas están León con 2.110 casos, Ciudad Juárez con 1.899, Puebla con 1.453, Tijuana con 1.453 e Iztapalapa con 1.245 casos. Pérez García explicó las distintas características de estas zonas del país que pueden explicar las causas que dan estas cifras que son altas. Por ejemplo, tenemos Tijuana, donde claramente la población es migrante, es una condición de exclusión o de desventaja social. León, una sociedad profundamente conservadora, que sigue negando el derecho a la educación sexual. Los grupos antiderechos humanos están muy fuertes ahí, gobiernos también de derecha. En el caso de Ecatepec, que estamos hablando de la zona conurbada, con altos niveles de violencia y pobreza, Puebla, que ya también es una entidad indígena, por fuerte presencia de población indígena, pero además recordemos que Puebla, Tlaxcala, forman parte históricamente de la ruta de trata de mujeres, adolescentes y jóvenes a través de este engaño de los matrimonios y después las prostituyen, ¿no? Y que es una, digamos, una ruta y una red de trata que se ha profesionalizado con los grupos criminales que ahora tienen más dominio de todo la ruta migratoria. Por último, en el caso de las comunidades indígenas, nos explica sobre qué son las prácticas tradicionales nocivas y cómo es que se explica que esta práctica persista en ese sector de la población. Específicamente con las comunidades indígenas, existe algo que se conoce como prácticas tradicionales nocivas. Estas que, digamos, colocan desde el mundo occidental, como lo vemos nosotros, la venta de niñas. Sin embargo, desde la cosmovisión indígena no es una venta, sino es procurarle un futuro mejor a esa hija, con alguien que tiene mejor ingreso económico, con alguien que tiene en ocasiones reconocimiento social en la comunidad, y claramente estos siguen siendo o son hombres mayores con un ingreso económico mejor que el de la familia, y siguen estando en condiciones de pobreza, pero un poco mejor. Entonces, para la familia indígena representa mejorar la condición de vida de sus hijas. Nosotros lo vemos como una venta, ¿no? Esto, por supuesto, no justifica el hecho, porque claramente puede estar en la línea de un delito federal, que es la trata, porque al final el hecho delictivo implica que están decidiendo sobre la vida y el cuerpo de una persona, en este caso una niña.